Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, Wasa Gamer. El día de hoy estamos aquí en Fortnite Royale, temporada 4, capítulo 2, para hacer los desafíos de las monedas de experiencia de color verde, azules y morados de la semana número 2. Así que ya sabes, apoya el canal suscribiéndote, activando la campanita de notificaciones y dejando tu bonito like en el video. Así que comencemos con esto que está bastante bien. Como ya saben, este es como el video tutorial que está mucho más rápido, mucho más sencillo, donde solo se los muestro en el mapa para que lo puedas ir buscando rápidamente. Si quieres ver cómo vamos por las monedas de una a una, puedes ver los videos en este bonito canal. Ya te la sabes, amigo, así que vamos a checar las ubicaciones de las monedas de color verde. De hecho, precisamente estoy sobre una, sería la primera ubicación de la moneda verde. Aquí tranquilito. Luego la segunda estaría aquí muy cerca de lo que sería la autoridad. De hecho está ahí arriba de un árbol. Esas monedas se ven bastante bien. Tercera ubicación de la moneda verde. Nos tenemos que ir hasta esta isla. Y dentro de la casa, arriba de una hamaca, ahí tendríamos la tercera ubicación. Y vámonos hasta el otro lado de la playa, que sería por este lado. Tendríamos lo que sería la cuarta y última ubicación de las monedas de color verde. De hecho está dentro de un contenedor de metal, bastante sencillito. Ahora pasemos con las monedas de color azul. Recordemos, amigos, muy importante, las monedas de color azul, cuando se acercan no puedes ver la moneda. Simplemente hagan de cuenta que este artefacto brilla de color azul, suena como una moneda, la rompes y la moneda sale volando. Sale, así que si quieres ver cómo lo hacemos así muy bien, muy bien, te dejo los links en la descripción para que puedas revisarlo. Bastante, bastante sencillito, por si de repente te confundes mucho. Pero como quiera, te voy a mostrar las ubicaciones de las monedas azules. Solamente son tres ubicaciones, así de sencillo, amigo. De hecho, estamos muy cerca de un azul, que sería aquí, muy cerquita de Finca Frenesí. Precisamente en este puente, exactamente ahí donde te estoy marcando, exactamente ahí, brilla un objeto de metal, lo rompes y tarán, vuela la moneda. Luego en Campo Caligne, luego que vayas cayendo, tienes que caer exactamente aquí abajito, amigos. Aquí abajito es una caja registradora. Como les digo, a lo lejos se ve de color azul que brilla. Muy sencillo. Y tercera y última ubicación de las monedas de color azules es que de hecho llegan y cuando vean la camioneta de reinicio, enfrentito hay una reja. La rompes y rompes un artefacto de metal. Bastante sencillo, amigos. Realmente está muy sencillas esas monedas. Y pasemos con la última ubicación de las monedas de color morado, que pues solamente son dos. Recordemos que entre más experiencia te den, más difícil está de poder encontrarlas. Y aquí solamente son dos. La primera está aquí arriba. De hecho está arriba como de este tráiler volteado, por así decirlo. Entonces vean, estamos muy cerca también de Campo Galicia. De hecho, se pueden ir en helicóptero como yo siempre suelo irme. Estaría mucho más sencillo, ¿verdad? Y la última ubicación está encima de esta casita, muy cerca de lo que es la radiodifusora de Fortnite. Y estamos muy cerca de lo que es Acantilados Arenosos. Ahí tendrán la segunda y última ubicación de estas monedas. Este es, como ya saben, el video o guía donde te mostramos todo de una manera más rápida y eficiente. Así que recuerda que todos los días estaremos subiendo contenido y todas las semanas desafíos semanales, ubicaciones de monedas y muchas cosas más. Así que recuerda suscribirte, nos vemos en el siguiente, cuídense y hasta la próxima.